Continuamos con los resúmenes semanales del Hombre de Acero, así que con ustedes, el octavo capítulo de la primera temporada de Superman y Lois. Jordan y Jonathan ya saben todo lo que está pasando en Smallville, los superhumanos afectados por la Kryptonita X y John Irons intentando matar a su padre. Aquí nos damos cuenta que Jonathan se siente bastante inútil debido a que su padre utiliza sus poderes para resolver problemas con el auto, así que le ofrece ayuda a su madre para poder investigar la casa rodante de John Irons. Por otro lado, Clark se dirige con el general Lane debido a que tiene que interrogar a John para poder averiguar de dónde viene esta persona. Clark habla con John y aquí se entera que viene de otra tierra, ya que el John de la tierra de Superman murió hace 6 años. John logró escapar de Superman de su tierra y quedó atrapado en esta, perdiendo a todos sus seres queridos. Ahora está aquí y cree que Superman es una amenaza y que no le dirá nada a menos que Lois Lane esté presente. Lois junto a su hijo investiga la casa rodante y aquí se enteran de todo lo que pasó en la tierra de John, cómo John se casó con Lois Lane y tuvieron una hija llamada Natalie. Todas estas imágenes dejan muy afectada a Lois, por eso decide descansar y más tarde volverá a seguir investigando. Lois le cuenta todo a Clark y ahora sabe lo que John ha perdido. Mientras Lois descansaba, Jonathan se mete en la casa rodante y aquí logra ver el clip de cómo Superman mata a Lois de la tierra de John. Además, está en busca de otras cosas y activa la seguridad del lugar. Para su mala suerte, en unos minutos la casa rodante matará a Jonathan. Para su suerte, su padre aparece para salvarlo y esto enoja mucho a sus padres, ya que fue solo a investigar la casa rodante, pero Jonathan le dice que se siente inútil, ya que su padre y Jordan son armas literalmente y él no tiene nada para poder defenderse. Por eso estaba buscando a algo que podría usar. Lois se enoja tanto que le grita bastante feo, pero este grito es debido a otra cosa. Por eso Clark le dice que vaya con una psicóloga para que le ayude. El general Lane quiere sacar la información a John y este le dice que cuando lleguen los kryptonianos, Superman escogerá a su raza y traicionará a la raza humana. El general Lane apoya a Superman y solamente consigue la información que en un futuro más kryptonianos van a llegar a la Tierra. Hay una historia secundaria con la familia de Sara donde el esposo de Lana se siente raro porque Morgan Edge no le ha ofrecido ningún trabajo. Pero Lana le dice que todo está lleno y no hay trabajo para él. Sara, cuando está con sus padres, recibe la invitación de postular para una obra de teatro. Ella al inicio no quiere, pero acepta debido a que su padre le ayudará para que presente una canción. En la escuela, Sara tiene dudas de escribirse, pero Jordan le da el valor y le cuenta que tocaba el piano cuando era niño. Y si ella se escribe, él le irá a apoyar. Practica una canción con su padre, pero el esposo de Lana se encuentra con Leslie y aquí se entera que sí había una propuesta de trabajo para él. Pero Lana lo rechazó ya que no lo quiere dentro porque sabe que las intenciones de Edge son malvadas. Se genera una pelea entre la pareja, ocasionando que se olviden la presentación de su hija. Para su suerte, Jordan le dice que puede tocar el piano para que ella pueda cantar. Mientras tanto, Lois se encuentra con la psicóloga y aquí nos enteramos que está muy afectada por lo que vio y en especial con la hija de John, ya que Lois y Clark estaban esperando una hija que le iban a llamar Natalie, pero lamentablemente Lois la perdió y aquí se siente culpable con todo lo que pasó, incluyendo con el tema de Jonathan, ya que también se enojó consigo misma debido a que se siente culpable de casi perder a su hijo. John es transportado a su celda, pero para su sorpresa hay un soldado con poderes kryptonianos gracias a la Kryptonita X y se lo lleva al sector 5. El general Lane le dice a Clark que no vaya ahí debido a que ahí están las armas de Kryptonita, pero aún así él va y pelea con el soldado. Para su mala suerte, la kryptonita le afecta mucho y está a punto de ser derrotado por el soldado, pero gracias a John logran vencer al soldado. John quiere matar a Superman ahora que está débil, pero justo aparece Lois y logra convencerlo de que Superman de esta tierra no es una amenaza y ahora decide no atacarlo. Aquí Clark se entera que la persona que tenía poderes parecía poseído por un kryptoniano y tiene la teoría que Edge está transportando conciencias kryptonianas a cuerpos humanos, lo que coincide bastante con la historia que contó John en su tierra, así que todos se deben preparar para el ejército que está preparando Edge. John traslada su casa rodante al costado de la casa de los Kent y Superman le dice que necesitará su ayuda para poder vencer el ejército de Edge, pero John sigue sin confiar en Superman, pero aún así hará lo que sea para poder detener a los kryptonianos. Lois hace las paces con Jonathan y le cuenta todo lo que pasó y cómo perdió a su hija y se disculpa por todo lo que le dijo y Jonathan lo entiende bastante, y cada capítulo que pasa me hace amar este personaje y espero que nada le pase a Jonathan. Este fue el resumen de lo octavo capítulo de la primera temporada de Superman y Lois. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario y te dejo todas mis redes sociales abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy, soy Daniel Desgeek y nos vemos en la siguiente.